Según la leyenda, dos hermanos pastores se enamoraron de la misma pastorcilla. Ella, para no desairar a ninguno, optó por no comprometerse. Cuando le explicó su rechazo al hermano mayor, este se fue resentido y se ocultó para espiar a la bella pastora. Pronto vio llegar a su hermano menor, pero en la oscuridad de la noche no le distinguió y pensó que era el rival por el que había sido rechazado. Cuando el otro joven salió de la choza de la pastora, se desató una batalla entre ambos. La niña se puso en medio creyendo que los hermanos se iban a matar y un mal golpe le dio a ella. El cadáver de la pastorcilla caído en tierra comenzó a erguirse, cubrirse de flores y formar una nueva montaña con su silueta, la mujer muerta. La mujer muerta es una de las sierras que limitan el contorno de Balsaín. La sierra de la mujer muerta. Los pies, Pasapán, el pico del oso, el vientre, y la pinareja es la cabeza. Entre la pinareja y los montes de Balsaín también se abrigan bosques espectaculares. Bosques preciosos, rincones extraordinariamente bien conservados del bosque de Balsaín, abrigados, protegidos por toda la Sierra de la Mujer Muerta. Hacia el sureste, la Mujer Muerta abriga al bosque de Balsaín, y en las laderas de la cabeza de la mujer, en la pinareja, hay fragmentos del bosque con rincones espectaculares. Por su otra vertiente, hacia el noroeste, la mujer muerta ha prestado su piedemonte para una práctica que hizo de Castilla uno de los reinos más ricos de Europa en la Baja Edad Media. Esta es la cola del embalse de Revenga. Antes de levantarse la presa, por aquí pasaba un camino milenario del que quedan tramos magníficos. La Cañada Real. ¿Quién viajaba a través de las cañadas? ¿Por qué fueron caminos tan importantes hace 500 años? Ovejas merinas. Se mueven en rebaños, guiadas por un pastor y sus perros. Las ovejas merinas fueron motor económico de Castilla en la época de los reyes católicos. Las ovejas son razas derivadas del muflón salvaje, que el hombre domesticó hace milenios para obtener leche, carne y lana. En el siglo XI, cristianos y musulmanes se disputan la península. En medio hay una tierra de nadie, donde los campesinos no quieren sembrar, pues los soldados, antes o después, arrasarán ese verano sus cosechas. A esa tierra de nadie, los pastores cristianos llevan sus rebaños durante el invierno, antes de que aparezcan los soldados de ambos bandos buscando batalla. Al llegar el frío,
los pastores conducen sus rebaños a zona segura, el norte cristiano de la península. La raza merina, llegada desde África, se había aclimatado a la península perfectamente y tenía una lana de gran calidad. El sector creció y se formó un organismo que regulaba el movimiento del ganado, la mesta. Dos veces al año, la mesta organizaba el traslado de miles de ovejas a través de caminos por toda España en los que pudieran tener acceso al agua, al alimento y una buena protección. Las Cañadas Reales. Rebaños de ovejas, caballos y vacas recorrieron estos caminos durante siglos. La Cañada Real Soriana Occidental entra en la provincia de Segovia desde Aranda de Duero y recorre el piedemonte de Guadarrama hasta el Espinar. Llevar los enormes rebaños a través de Balsaín suponía poder perder el ganado entre el bosque. Era mejor rodear la sierra por su parte norte, bajo la Mujer Muerta. La Cañada Real tenía una anchura de 90 varas, unos 75 metros. Cada primavera y otoño, el ganado recorría esta autopista de ovejas en un movimiento conocido como trashumancia. La trashumancia creó un ecosistema de pradera que aún se conserva hoy día. Las cañadas muestran, a pocos metros del bosque, flora y fauna propia de espacios abiertos. Durante el buen tiempo, los pastores de la zona movían sus rebaños entre estas laderas, al pie de la montaña, buscando hierba como en esta majada del pastuero. El día a día creó senderos entre la cañada y el bosque por los que llegar a recoger leña y madera. Estas sendas sirven al paseante para entrar a Balsaín desde la cañada. Bajo la pinareja, la cabeza de la Mujer Muerta, el bosque de Balsaín extiende algunos de los rincones más especiales, más frondosos de todo el bosque. Desde la Cañada Real entramos en zonas de pinar bien conservadas, como el Pinar de Gonzalo o los Pinares de la Acebeda. El paseo por esta zona es sencillo y permite conocer bien el hábitat del pinar. Se encuentra la fuente de agua del acueducto romano, el río Frío. El camino de regreso al embalse de Revenga sigue el trazado inicial del acueducto de Segovia. El bosque es una esponja viva. Su sistema de raíces sujeta el suelo evitando la erosión y la pérdida de nutrientes. En este entorno crecen helechos, musgos y arbustos que contribuyen a su vez a retener agua para el resto de plantas y animales.
En esta zona de Balsaín se vive la historia romana y la medieval, conjugando bosque, dehesa y pradera. Y, por supuesto, la leyenda.